a la casa y lo primero que oigo son sus gritos. Van a circuncidar al niño y ustedes están peleando aquí afuera. ¿Ya estás contenta? Estoy harto de que no me creas nada de lo que te digo. Estoy harto de que creas las mentiras de tu estúpida hermana. ¡Ya, Sarp! ¡Sarp! Si no, te hubieras portado así. Si recordaras todo. Si supieras qué clase de hombre soy, te aseguro que ahora estaríamos juntos. Nuestro matrimonio e hijos estarían bien. Todo. Toda nuestra vida hubiera vuelto a la normalidad si no lo hubieras impedido. Cálmense, por favor. Pero no. Preferiste tratarme como si fuera un completo extraño. Le creíste a Sirin, pero no me creíste a mí. Confiaste en ella, pero no confiaste en mí. Toda mi vida se vino abajo. ¿No te das cuenta? ¿No te has dado cuenta, Bajar? ¿Cómo demonios iba a meterme con ella después de todas las cosas que fue capaz de hacernos? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Tu vida se ¿Cómo vino iba abajo? A estar con ella? ¡Esa maldita me da asco! ¿Tu vida se ¡Odio vino a esa abajo, maldita ¿verdad? Desgraciada! ¡Sarp! ¡Te casaste! Además, tuviste dos hijos y ya eres un hombre rico cuando te volví a ver. ¡No me digas que tu vida se vino abajo! ¡Dime! ¿Tienes una idea de todo lo que pasé todo este por favor, tiempo? Ya. ¿Tienes idea? ¡Cálmense los dos, por favor! ¡Ya cállense! Todo lo que dices es absurdo. ¡Después hablan! Entrarán por esa puerta. Doruk estará feliz y se va a divertir. Si quieren, ustedes después pueden pelear, gritarse o lo que les venga en gana. Pero este no es el momento para hacerlo. ¡Entiéndanlo! Bueno, y además, hay algo muy bello allá adentro y quiero enseñárselos. Anda, hija, quiero que lo veas. Es algo muy bonito. Ven, ven bajar. Por favor, hija. No me crees porque estás con el estúpido dueño de la cafetería, ¿no? ¿Porque así yo quedo como el malo, o miento? Sarp, fíjate lo Todavía que dices. Todavía estás enamorada Sarp, de él, ¿verdad? Mejor cállate, aún estás lo enamorada, que por eso me tratas no, así, ya ¿es verdad? Con lo que ¿Sigues estás sintiendo diciendo? Algo por él? ¿Es verdad? No, por favor. Te desprecio con todo lo que soy. No te preocupes, estoy bien. ¡Bajar! 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 ¡Mira quién está aquí! ¡Bajar! ¿Hola? No puedo creerlo. ¿Cómo estás, mi amor? Ay, qué bueno que vino. Me da mucho gusto. En serio, me da gusto que haya venido. Hola, mi amor. ¡Mamá! ¿Vino Arda de verdad? Sí, mi vida. Emre se lo robó a mi mamá un rato. Ay, sí, qué bueno que se le ocurrió. Ay, estás hermoso, mi niño. ¡Qué bueno que vino! Sí, verdad, mi amor. También me da gusto que haya venido. Me da gusto por ti, Seira. Ojalá se quede. Eso espero. Te felicito. Gracias. Qué grande estás, hijo. Sí. Perdón por llegar tarde. Mucho, ¿verdad, mi amor? ¿Ya terminó todo? No, aún no empezamos. Bienvenido. Solo estamos esperando. Hacia arriba.
Qué bueno que viniste. Te quiero mucho. Toma lo que quieras. Con cuidado, amor. Cuidado. Mi brazo. ¿Está bien? Oh, duele. A ver, siéntese. Venga. Con cuidado. Creo que se me rompió. No creo que esté roto. Con cuidado, con cuidado. Tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Le duele? ¿Qué tiene? ¿Qué le ocurrió? ¿Qué sucede? Me duele mucho el brazo. Sirin se cayó con él. No entiendo. A ver, cálmese. Respire, vamos a ponerle hielo en la mano. Si quiere, vamos al doctor cuando le baje un poco el dolor, ¿sí? Cálmese. Seguro se me rompió. Venga, niños, mejor vamos afuera, por favor. Tío Nesir. ¿Qué pasó? El señor que me iba a operar se rompió la mano. ¿Qué? ¿Eso es cierto? ¿Pero qué pasó? Creo que la circuncisión será otro día. Ya no tenemos ánimo de hacerla hoy. ¿Te sientes mal? Uh-huh. No te preocupes. Voy a mandar a traer a otro para que venga a hacerlo. ¿De acuerdo? ¿En serio, tío Nesir? En serio, hijo. Pero ya no te pongas triste. Bueno, estaré feliz. Bueno, tengo que irme. Tengo cosas que hacer. ¿En serio, ya te vas? Sí, pero si quieres me quedo. Porque tu felicidad es mucho más importante que todos mis asuntos, Doruk. ¿Tu asunto es muy importante? Así es. Muy importante. Está bien, vete. Pero no se te vaya a olvidar venir a visitarme. Y también ir a verme a la escuela. Claro, vendré. Tío, te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, hijo. ¿Cuántas veces te he dicho que no vayas, pero sigues insistiendo con el tema de los hermanos? Están mejor así, sin ver a sus hermanos. Ali y Omer están bien acompañándose solo razón, ellos. ¿Qué te digo? Solo te torturas, no sé qué ganas yéndolos a ver a su casa. Lo único que vas a ver es su miseria. Además, ellos no se lo merecen. No sé para qué vas, hija. Ya sé. Tienes razón. Tengo que mantenerme alejada de ellos. No me sirve estar cerca. Creo que tengo que empezar una nueva vida con mis hijos en otro país. Mira,
El apartamento que rentamos en Londres aún está libre. Puedes ir allá a empezar de nuevo. O, en lugar de eso, te puedes quedar aquí y ser miserable. Hay muchos hombres decentes que se enamorarían de ti. Date cuenta, hija. Hay muchos hombres que morirían por estar contigo. Apreciarían tu juventud, tu belleza, tu riqueza, tu libertad. Disfruta eso. No lo desperdicies. Pero, ¿cómo voy a separar a los niños de...? Puedes y lo harás. No te preocupes. Porque Zack no los merece tampoco. Como tampoco te merece a ti. Bueno. Está bien. Haré lo que tú digas. Pero con una condición. ¿Qué condición? No volverás a ver a Siri nunca más. No hablarás con ella, ni quiero que venga, y mucho menos que la ayudes. Ya no quiero a esa porquería en nuestras vidas de nuevo. Pero es que, hija... Si haces lo que te estoy diciendo, y si me prometes esto, dejaré este país de inmediato, y si quieres me voy mañana. Te lo prometo. Te prometo que ya no voy a volver a ver a Siri, hija. En serio, quiero confiar en ti, papá. Te lo juro, por ti y por mis nietos a los que quiero mucho. ¿Qué pasó, Ember? Pues el pobre, en efecto, se rompió el brazo. Y bueno, ahora no va a poder trabajar por nuestra culpa. Pero yo no tengo la culpa, ¿por qué me ves así? Sí, claro, nunca es tu culpa, Siri. No te preocupes, hijo. Vendrá otro hombre a hacer tu circuncisión. Tendrás tu fiesta, mi amor. No te preocupes. Ah, mira, creo que ya llegó. Pero este señor ya me había caído. Hola, bien tardes. Y se fue. Pero también te va a caer bien este. Además, mi tío no iría, se fue. Ojalá y se hubiera quedado. No, dijo que tenía un asunto. Era importante, lo escuchaste. Buenas tardes. Me llamo Ahmed. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Ven, vamos a saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, tú debes ser Doruk, ¿verdad? ¿Cómo estás? Buenas tardes, señora. ¿Dónde está la habitación del niño? Por esas escaleras. Muchas gracias. Voy a pasar. Adelante, adelante. Muchas gracias. Pase por aquí. Discúlpame, Ember. No te preocupes, no te va a doler. ¿Está bien, señor? Sí, sí, excelente. Oye, mi amor, a lo mejor no te dejan hacer eso. Pero esta es mi fiesta. Ah, ya llegué. ¿Ya estás listo? ¿Por qué no, amor? Hijo. ¿A dónde vas, hijo? ¿Ahora qué tienes? ¿Qué te pasa? Es que mi abuela no me deja. ¿No te deja qué, amor? Quiero escoger a mi propio padrino, pero la abuela dijo que no. Dice que ya no puedo hacerlo. ¿Y a quién quieres, hijo? Quiero a Arif. Sí, está bien. Hoy es tu día. Puedes hacer lo que quieras. ¡Gracias! De nada, campeón. ¿Ya ves, abuela? Mi papá sí me dejó elegir. ¡Ya estoy listo! Tú cuida a Doruk. Yo voy a avisarle. No vas a decirme lo que haga o lo que no. ¿Arif? ¿Dónde está Arif?
Ah, Arif. ¿Qué pasó? Quería saber si te gustaría ser el padrino de Doruk. ¿Pero yo? Sí, tú. Eso quiere Doruk. Claro. Claro, está bien. Gracias, Arif. Tranquilo, respira. Tranquilo. Cálmate, cálmate, Doruk. Ya casi termina, cálmate. Ya casi acaba, mi amor. No te preocupes. Terminamos. ¿Ya te sientes mejor? Ya terminó, mi amor. Hace mucho tiempo contigo. No te preocupes. Muchas gracias por todo. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Señor Swat. Hola, señor Swat. Rápido, dense prisa, nos están esperando. Con cuidado, hijos. Papá, ¿no vas a venir con nosotros? Hijo, es que tu abuelo me pidió un taxi. Y además, no cabemos en un auto con todos tus juguetes. Pero no te preocupes. Mañana en la mañana voy campeón. Dame un beso. Ya nos vamos, papá. Muchas gracias por todo. Nos vemos luego, hija. Perdón, es que estábamos arreglando la tubería del fregadero. Bueno, Arif la está arreglando y yo nada más estoy viendo cómo lo hace. Ah, Sarp, no había ningún taxi en la terminal, pero me dijeron que van a mandar a uno lo más pronto que puedan. ¿Sí, hijo? Está bien, Enver. Muchas gracias. Niños, despídense de su abuelo. Con cuidado, hijo. Oye, campeón, hoy te convertiste en un gran hombre, ¿lo sabías? Vaya, nos vemos. Vayan, hasta vayan, luego, vayan. Niños. Con cuidado, cariño. Déjame ayudarte. No, gracias, yo puedo. Bueno. Arda. ¿No quieres un caramelo? ¿No quieres? Con cuidado, Doruk.
Con cuidado. Muchas gracias por todo, mamá. Anda, cierra la puerta. Está bien. Con cuidado, hijo, con cuidado. Ah, Arda ya está aquí. Ve al otro lado, ahora te ayudo. Aquí está esto. Muchas gracias. Oye, no falta meter más cosas. Su papá la estirará al rato. Despacio, amor. No golpees el auto porque es de otra persona. Cuidado. Ten cuidado, Duruk. Cuidado. Cuidado. Bajar. ¿Eh? ¿No te quieres sentar adelante y yo atrás para que vaya con Arda? Claro, es tu hijo. Quieres estar lo más cerca de él, te entiendo muy bien. ¿Qué más puedo hacer? Además, se va en 2 días. Quiero estar cerca de él tanto como pueda. Ya cierra la puerta, mamá. ¿Qué tal estuvo la circuncisión? Muy bien, señor. Mira, me da gusto que te lleves bien con Sara. Tal vez ustedes dos estén trabajando juntos, pero ya no creo que puedas seguir haciéndolo. Creo que es mejor que empieces a trabajar en la construcción como un obrero más. Me parece que puedes ganarte la vida ahí. Y además, continuar tu amistad al mismo tiempo. Señor Swat, pero yo fui allá por la señora Pirel. ¿De verdad? Dime algo. ¿Sarin y Sir han hablado alguna vez? No lo sé, señor. Pero quiero suponer que no. De hecho, Nesir se fue justo después de que yo llegué. Pero hay algo más, señor. ¿Qué más? Nesir lo quiere ver en su casa el día lunes. Es importante. ¿En su casa? ¿Para qué? No sé. Me dijo eso cuando se iba. Pienso que quiere acabar con esa tensión que hay entre ustedes, señor. Pero oiga, sería mejor que le devuelva el dinero a Sarp, señor. Porque el señor Nesir quiere a Duruk. Y así podría volver a verlo. Fue la circuncisión del niño, como sabe. Pues va a ir muy mal si se entera que se llevó el dinero del señor Sarp. Tienes razón. Nos encargaremos de eso. Pero no iré a la casa de Nesir, no quiero. Eso sería un gran riesgo. Debo recordarle que rechazarlo también es un gran riesgo. Pirilo y los niños están a punto de volar a Londres por un tiempo. Tengo que hacer los arreglos. Después pensaré en el otro asunto. Señor, buenas noches. Sastre Ember. ¿Quiere que le ayude, señor? No, muchas gracias. Muchas gracias por apoyarnos hoy. Esto no habría sido posible sin tu apoyo. Te agradece la circuncisión. Te estoy hablando como una persona educada. Y espero que tú hagas lo mismo. Así que no me hagas enfadar. No te preocupes. Te hablaría como se debe si fueras hombre decente.
pero por desgracia te metiste con la hermana de tu esposa. Yo no me metí con Sirin, idiota. No me metí con nadie, ¿oíste? Ya déjala en paz de una vez. Le arruinaste la vida. No te le acerques de nuevo. ¡Lárgate de la vida de mi esposa! ¡Déjanos en paz de una maldita vez! ¿Qué están haciendo? Por favor, no me voy a ir. ¿Qué están haciendo? Ya es medianoche, por favor. Por favor, piensen un momento. Van a despertar a todos los vecinos. Recapaciten, son adultos. ¿Cómo se ponen a hacer esto a medianoche? Ember, yo solo le estaba agradeciendo. No sé por qué de pronto empezó a insultarme. Quiere que me vaya para que él se quede con Bajar. Pero él es quien se va a ir. ¡Yo me voy a quedar con mi familia! No voy a ir a ninguna parte. No me voy a ir. Grábatelo. Especialmente después de que Bajar viera esas fotografías. No me importa lo que digas. Me voy a quedar a luchar hasta el final. Voy a hacer que Bajar te deje. ¿Quién te crees que eres para decirme eso, eh? ¿Quién te crees que eres para decírmelo? ¡Contéstame! Arif, ya, por favor. Vete, por favor. Te lo ruego. Arif, por favor. Está bien, Ember, ya me voy. Perdón por las molestias que les causé. No fue intencional. ¿Olvidaste el regalo de Arif? Ten. Puedes dárselo a tu hijo. ¿Le encantó? Miren, lo destruyó. Voy a tener que tirarlo. Porque así ya no sirve. ¡Ember! Estoy bien, estoy bien. Es que pusiste tu mano en el corazón. Ven, estoy mejor bien, vamos adentro. Cuidado. Ember. Ven.
arriba. Oye, ¿ya estás mejor? No me siento bien, Hatice. ¿Cómo voy a estar bien? Se hubieran matado si no hubiéramos llegado a tiempo. No estoy acostumbrado a estas cosas. Mira, todavía estoy temblando. Te lo agradezco mucho, Henry. Bajaré por las cosas después de subir a los niños. Sí, claro. Vamos, bajen. Nissan, Doruk. Ya llegamos. Bajen, hijos. Seida, cuidado con Arda. Suban a casa, despacio. Despacio, cuidado. Nissan, suban, no corran. Cuidado. Tú... también vas a subir, ¿verdad? ¿Podemos hablar un poco? Lo haré. Dámelo. Gracias a que fuiste por él. Lo besé y lo olí todo el día. Estará muy poco tiempo, pero eso es mejor que nada. Solo quiero ver su cara. Oye, ¿y qué pasará con su escuela? ¿Mamá te comentó algo? Irá a la escuela hasta terminar el semestre, pero no lo quieren después. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pueden hacerle esto? Siempre ha sido así. Ya ves, casi nunca tiene apoyo de nadie. Hablé con tu madre. Él vendrá a Estambul en verano. ¿En serio? ¿Vendrá a Estambul? ¿Mi madre le dio permiso? Sí, lo hizo. ¿Cómo le hiciste? ¿De qué hablaron? ¿Quieres decir que mamá me lo dejará el verano? No te lo dejaré a ti. ¿De qué hablas? Dijiste que vendré a Estambul. Tú lo dijiste. Pero no vendrá contigo. Ellos vendrán a Estambul. Y yo les voy a rentar un departamento. ¿Rentarles? ¿Por qué? No sé. Tal vez porque soy el padre de Arda, ¿no crees?
Ellos irán a ver un doctor cuando lleguen. Y buscaremos una escuela especial para él. Muchas gracias. Ayudarás a tu hijo. ¿Es así? Claro. ¿Y entonces para qué gastas tu dinero? ¿Se pueden quedar aquí? No. ¿Por qué? Hice un trato con tu madre. Mamá no quiere que Arda se quede conmigo, ¿cierto? Ya entiendo. Pues tú le hubieras dicho que necesita a su madre. Seida, tu madre lo ha cuidado bien. Yo también puedo. Digo, ¿por qué no lo cuidaría bien si tú estás para ayudarme? Seida, tu vida es un desastre. Ni siquiera te podías poner de pie después de lo que pasó con Yelis. ¿Cómo cuidarás al niño ahora? Créeme. Es mejor para Arda estar con ella. Pero me sentiré mejor si Arda está conmigo. O sea, nosotros nos hacemos bien mutuamente. Créeme, en serio, tú verás cómo mejoras si pasa un día entero conmigo. Me tengo que ir. Devolveré a Arda en la mañana. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, yo no puedo cuidar de mi propio hijo, ¿es eso? ¿Eso quieres decir? Seida, estoy muy cansado. No discutamos. Mira, pasa tiempo de calidad con tu hijo. Solo eso diré. Buen día. Quise traer los regalos de Doruk antes de que se despierte. Bien, yo luego los meto. No, no, son muchos más. Yo los meto. Bueno, ya hazlo. Mamá, buen día.
Buenos días, preciosa. ¿Y mis juguetes? No te preocupes. Tu papá los va a traer todos. ¿Mi papá vino aquí? Con calma, Doruk. Despacio, cuidado. Camina despacio, ¿entiendes? Vamos, te ayudo. Nissan, por favor, vigílalo. ¿Puedes? Sí, mamá. Papá, papá. Oye, papá, papá, ¿dónde están mis juguetes? Quiero verlos todos, quiero verlos. ¿Me puedo subir ahí? Aún no has sanado, hijo. Lo conducirás cuando te cures. Jugaré con mi auto en el parque todos los días. Muy bien, es un trato. Papá, ¿eso es una tienda? Sí, es una tienda, hija. ¿Podemos armarla aquí? Por favor. Después, ven. Mamá, ¿puedo poner la tienda que mi tía nos compró? Hija, ¿pero dónde la vas a poner? No hay lugar. ¿Y si la ponemos en la casa de mi papá? Sí, hágalo ahí. Ahí hay espacio. Vamos a ponerla. Ahora no. Lo haremos luego de desayunar. Es decir, ustedes pueden. ¿Está bien? Bueno. Mamá, ¿papá puede desayunar con nosotros? Sí, sí, di que sí, por favor. Di que sí, mamá, por favor, anda, di que sí. Ya, por favor, por favor. Ya, está bien, está bien. Sí, qué genial, qué genial. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oigan, voy a comprar leche y pan. ¿Quieren algo más? Yogurt. Doruk, no. ¿Qué pasó, hija? Doruk sigue pidiendo cosas. No está bien. ¿Por qué no está bien? Soy su padre. Puedo consentirlo. Claro, quiero cosas. Soy un niño. Ven aquí. Dame un beso. Buen día, cielo. Buen día. ¿Cómo estás? Mejor. ¿Qué estabas pensando? Pensaba qué vamos a hacer con Sirin. Necesita que la vea un médico. Aunque no estoy seguro si la maldad se puede curar. Al fin tenemos la misma conclusión. Hemos hecho todo lo que podemos con ella. Pero no mejora. Creo que es mejor que se aleje de nosotros. ¿Qué quieres decir con eso? Digo que debería irse si no tiene ningún trastorno. ¿Qué vamos a hacer, Hatice? ¿Vamos a ver cómo esparce maldad por donde quiera durante el resto de nuestras vidas? ¿Viste a Bajar? Le rompió el corazón. Sirin arruinó el día que se suponía que era feliz para su hijo. No es solo Sirin. Bajar también tiene muchos problemas. Hatice, deja de defender a Sirin como siempre. ¿Ves a qué me refiero? ¿Crees que quiero echarla hoy mismo? Lo comprendo. Nosotros vamos a echarla solo si su maldad no es por un trastorno. Hatice. Oigan, ¿ahora qué hacen? ¿Están discutiendo qué van a hacer conmigo, de verdad?
¿Ustedes creen que soy su mascota? Pueden enviarme a un refugio si quieren. Ya me tienen harta. Hija, tu padre no quiso decir eso. Sí, quise decir eso, quise decirlo. ¿Qué se supone que hice? ¿Ahora qué hice mal? Un momento, calmémonos. Nunca dejas de decir cosas malas. Sigues causando conflictos. ¿Qué más haces? ¿Yo soy quien causa conflictos? ¿Dices que soy la única que causa problemas en esta casa? ¿No tuvieron a ese abusador de Sarp viviendo en esta casa por bastante tiempo? ¿Eh? ¿No estuvo él aquí después de todo lo que yo he pasado? ¡Le abrieron las puertas! Ahora resulta que la que no tiene problemas y siempre es una niña buena es Bajar. Es una santa, pero yo... Madre, me doy cuenta que quieres a esa mustia más que a mí. La madre de Emre te insultó por ella, pero tú no le dijiste nada. El dueño de ese café viene a esta casa y tú solo estás muy preocupada en atenderlo bien solo porque es un novio. Hasta Nesir, ese asesino, es tu amado invitado en esta casa, pero yo que soy tu hija, ¿no hay un lugar para mí aquí? ¿Soy la única que no es bienvenida en esta casa? En verdad, nunca me he sentido querida por ninguno de ustedes. Esto es demasiado. De acuerdo. Bien, me iré si no me quieren aquí. Mejor me voy. ¿Y a dónde vas a ir? ¿Qué más da? ¿Qué debo hacer? ¿Debo quedarme hasta que mi propia familia me eche a patadas? Hija, si me respetaras un poco como tu madre, no irías a ningún lado. Entiéndelo. Happy, se déjala ir. Que se vaya donde quiera. Ember, por favor. ¿Le preguntaste cómo hizo para comprar esa tienda de campaña para los niños? ¿Eh? ¿De dónde sacó el dinero para comprarla? Seguí pensando y pensando en eso la otra noche antes de irme a acostar. Si le habíamos quitado todo el dinero, ¿cómo compró esa tienda? Me lo dio Swat. ¿Qué tiene eso de malo? Él me lo dio. Le había pedido que me diera trabajo, pero no me lo dio por temor a su hija. Entonces me ofreció dinero y yo lo acepté. ¿Entienden? Acepté su dinero, lo acepté y listo. ¿Qué hay de malo? Está bien, no es malo, no es malo. ¿Que no es malo? ¡Pero qué absurdo! Si eso está bien, entonces nada está mal. Ember, puede salir un momento. Voy a hablar con mi hija. ¿Ahora qué le dirás? ¿Qué le dirás a ella? ¿En qué le ha ayudado lo que le hemos dicho hasta ahora? Le entra por un oído y le sale por el otro. ¡Le sale por el otro! ¡Sal, por el otro! Es un idiota. ¿Qué le dijiste a tu padre? ¿Cómo lo llamaste? Buenas tardes. Igual, señor. Me causaste muchos problemas. Mi hijo y yo discutimos porque te renté a ti. Lo siento por eso, pero no hay nada que hacer al respecto. Usted lo sabe. Mire qué bien. Tendré un desayuno con mi esposa y con mis hijos. Qué bien. Buen provecho. ¿Por qué no viene a ver el departamento? Ese basurero ahora es un hermoso lugar. Véalo. No va a encontrar mejor inquilino que yo. Apúgete a mi hija, Ember. Pero es que ella... ahora sí superó los límites. Hiciste muy bien con eso. Se merece algo peor que una bofetada. No digas eso.
No debería decir eso, por supuesto. No sé ni lo que digo. Tú no eres una madre que abofetea a su hija, pero te enfureció lo que dijo. ¿No es así? ¿Qué te dijo, eh? Ya está, se me olvidó del coraje. No se te ha olvidado, pero no me dices para que no me enoje. Mejor no me digas, así no me molesto más. ¿Tú crees que debería llamarla? Llámala y te disculpas con ella. Claro. Katy, ¿sí qué haces? ¿En verdad vas a llamarla y disculparte? ¿Te disculparás después de todo lo que nos ha hecho? Déjala ir por tu bien, déjala que haga lo que quiera. ¿Cómo puedes decir eso? No lo digo por gusto, Katice. Es ella la que me hace decirlo. Ella solo me hace pensar que no me importa dónde vaya, ni lo que pase con ella. ¿A dónde irá? Sin importar lo que ella haga. Déjame decirte. Claro que se irá con Swat. Se la estamos enviando a Swat con nuestras propias manos, ¿entiende? No podemos detenerla si se quiere ir. Hay que tener buenas intenciones. Y si no lo mereciera, no podríamos enviarla a ningún lado, aunque quisiéramos. Comprende, en esta casa ya no la soporto. Es como vivir con una serpiente. ¡Es una serpiente! Llamada de mamá. No, ella no responde mis llamadas. Olvídalo. Ya déjala en paz. Vamos a comer algo y luego trabajamos, ¿sí? Hay que pensar en nosotros. Zeida tampoco vendrá hoy. Llamando a Swat. Hola, Swat. Swat, algo malo me acaba de ocurrir. Y honestamente no sé qué hacer ahora. No pude pensar en nada más que en llamarte. Es decir, yo... Hola, ¿me escuchas, Swat? Te escucho. Me pasaron muchas cosas malas. Tuve una pelea con papá. Me corrió de la casa y no sé a dónde ir ahora. Tengo miedo. No tengo a nadie. Ayúdame, por favor. ¿Podrías hacer algo por mí? No, no puedo ayudarte con esto, Sirin. No llames de nuevo. No quiero ni hablar contigo, ni quiero volver a verte. Ese imbécil me dijo que no. ¿Ahora qué voy a hacer? Oiga, ya no vamos a Emirgan, señor. Iremos a Tarlabas. Como diga. Fui a la panadería por pan caliente, Arif. Ven y siéntate. El desayuno está listo.
Ay, gracias, hijo. Vi al nuevo inquilino. Dejó el departamento como nuevo. Dice que no lo reconocería ni en sueños. Está caliente aún el pan. Él también fue a comprar pan. Y queso y salchichas. Dice que tendrán un desayuno de familia. Eso dijo. ¿Quién te dijo? El nuevo inquilino. El esposo de... ella, sabes. El esposo de tu novia. De hecho, ya no es tu novia, pero como sea. Tal vez te mintió. Él sabe que eres el culpable. Dijo eso para que vinieras a contarme. Y entonces yo me molestara. ¿Y te molestaste? No. Porque sé que eso es mentira. Debe estar comiendo pan con queso solo en su casa. Mañana les voy a contar a mis amigos todo lo de mi fiesta. No vas a ir a la escuela mañana, Doruk. Debes descansar unos días. Pero sí quiero ir. Ya sé que quieres ir, pero hay que preguntarle al doctor si puedes o no. No, quiero ir, quiero ir, quiero ir. Bueno, ya veremos. Llevaré mi caballo a la escuela mañana. Claro, llévalo. Papá. ¿Y mi caballo? ¿Mm? Arif le compró un caballo. ¿Dónde está? Debe estar por ahí, no lo he visto. Lo buscaré. No, hijo. Sigue desayunando. Anda, tal vez está en la casa de tu papá, pero luego lo buscamos. Hijo, traje todo lo de la casa, pero si quieres, miraré de nuevo. Era muy grande. Un caballo muy hermoso. Muy, muy, muy hermoso. Bueno, hijo, voy a revisar allá arriba. Lo encontraremos, ahí estará. Claro, hijo. Lo vamos a encontrar. Pero tú termina tus salchichas. ¿Qué voy a hacer ahora? Hola, Bajar. Buen día, mamá. Buen día, hija. Lo siento por llamarte tan temprano, pero... No hay problema, dime. Quiero saber si el caballo que Arif le dio a Doruk está en tu casa. ¿Caballo? ¿Qué caballo? Es un caballo de juguete que Arif le dio. Ah, no entendía de qué caballo hablabas. Hatice, mi vida, no trates de encubrirlo. Dile la verdad para que sepa y deje de buscar.
Sarpe enloqueció y rompió el caballo en pedazos. Dile eso. ¿Ya lo escuchaste? No estaba. Bueno, mamá, te agradezco. Te iré a ayudar, pero primero tengo que limpiar aquí. Nos vemos luego. Nos vemos, hija. Papá no encontró mi caballo. Ya escuché. Y no está en casa de tus abuelos. Tal vez Arif lo tenga en su casa. Claro, tal vez. Oye, hijo, ¿y por qué lo tendría Arif? Vamos a preguntarle a Arif. Tú quédate. Siéntate, nosotros le preguntaremos. Pero nosotros dije podemos... que nosotros dos iremos. Tú siéntate. Vamos, hijo. ¿Qué pasa, hija? ¿Tú tiraste el caballo? ¿Cómo? Arif se lo dio a Doruk y lo tiraste. No, cariño. ¿Por qué lo haría? ¿Tú me crees capaz de algo así? Hola, Arif. No encontramos el caballo que le diste a Doruk y quería ver si por casualidad lo tenías aquí en tu casa. No, ¿por qué lo tendría? No importa. Es un caballo grande. No puede desaparecer. Por ahí está. Tal vez tu abuela lo guardó. Está bien, ya aparecerá Doruk. Gracias, Arif. Nos vemos. Vámonos. Oye, Doruk. No te preocupes. Te compraré otro caballo si no lo encuentras. No quiero otro. Quiero el que me diste. Su nombre es Bagel. ¿Bagel? ¿Cuándo se hicieron tan cercanos y te encariñaste? Tampoco estaba en casa de Arif. Bueno, hijo, buscaré de nuevo. Lo lamento. Estaba muy molesto y entonces yo lo perdí. Iré a comprar uno nuevo. Estabas muy molesto y entonces lo perdiste casualmente. ¿Y puedo saber por qué estabas tan molesto? Yo tuve un día desastroso por tu culpa en casa de mi madre. Mientras tú estabas en la estación de policía por un simple cambio de nombres. ¿Por qué exactamente estabas tan molesto? ¿Ya vas a decirme? Porque la policía encontró el cuerpo de mi madre bajar. Y ellos me pidieron una prueba de ADN para aclarar la investigación. Por eso me llevaron a la estación. ¿Qué dices? Mataron a mi madre y la enterraron en una tumba. La pusieron en la tumba que tenía tu nombre escrito y también el de mis hijos. La pusieron en la tumba donde yo solía llorar cuando creía que ustedes estaban muertos. Pero eso no fue lo que me impactó. Porque yo la encontré...
cuando acabé para asegurarme que no eras tú. Llevaba muerta solo un par de días. No fue difícil reconocerla, aunque ellos no la identificaron. Solo tenía la denuncia de desaparición. Y creían que ese cuerpo podía ser de ella, de Julie de Sesmeny, pero solo sospechaban. Eso es lo que pasó. No pude decirles que yo la desenterré, que era ella. No sabía esto. Pensé que se trataba de un simple cambio de nombres. En verdad no sabía esto. Me hubieras preguntado. Mi niño lindo, no te preocupes. Aparecerá, compraremos uno nuevo si no, ¿de acuerdo? No estés así, no vale la pena, ¿está bien? Mi caballo era muy hermoso y yo lo quería demasiado. Él también me quería mucho. Él siempre me acompañaría a la escuela, al parque. Cuando hablaste todo esto con tu caballo, hijo, creo que pasaron poco tiempo juntos. Hablé con él en mi cabeza, justo aquí. No lo habría adivinado. Pregunto otra vez. Tal vez la abuela lo encontró allá. Le preguntaré. Tal vez tu papá lo olvidó en el taxi. Entonces hay que preguntarle al taxi. No, era un taxi que pasaba, hijo. No lo encontraremos. Lo encontraremos. No creo, pero quizá. Yo digo que sí, mamá. Tal vez. No. No estés triste, ¿está bien? ¿Qué le hiciste? Lo rompí. ¿A qué viniste aquí, ¿eh? ¿Quieres que te rompa la cabeza como lo hice con esa porquería? ¿Estás loco? ¿Cómo pudiste hacerle eso? ¡Es un niño! Anda, saca el caballo donde lo tengas. Dije que lo rompí, ¿no lo entiendes? Ayer rompí esa cosa, ¿sí me explico? Lo rompí azotándolo contra el suelo, porque no quiero que mi hijo juegue con algo que tú le compraste. Y será peor si te atreves a comprarle algo más a mi esposo o a mis hijos alguna otra vez. ¿Qué dices, idiota? ¿Qué más quieres, terminar muerto? Mamá, ¿qué está ocurriendo? Tu padre iba a reacomodar los muebles hoy, eso debe ser. Les enciendo la televisión. Yo mientras voy a ver si necesita ayuda. Ya regreso. Vamos contigo. No, ustedes se quedan aquí. Ahora regreso, ¿está bien? Sigan limpiando la mesa. ¿Quieres más problemas? ¿Es eso lo que quieres? ¿Qué pasa allá arriba? ¿Tú qué crees? ¡Se están matando! ¡Quiero que la dejes en paz! ¿Entendiste? ¡Déjala en paz! ¡Suéltame! ¡Solo la estás haciendo sufrir! ¡Arif! ¡Sar! ¡Sepárense! ¡Ya! ¡Arif! ¡Suéltalo! ¡Yo! ¡Sar! ¡Suéltalo! ¡Arif! ¡Ya! ¡Arif! ¡Ya! ¡Suficiente! ¿Qué están haciendo, ¿Están locos o qué? ¡Hay niños abajo! ¡Arif, contrólate de una vez! Él vino a mi casa y comenzó a atacarme. Pero yo soy el culpable de todo, como siempre, ¿no es verdad? Tú rompiste el caballo de Doruk. ¡Ya, tranquilos! ¡No puedes comprarle nada a mis hijos! ¡Especialmente no puedes comprarle tus estúpidos collares ridículos a mi esposa! ¡Sí, lo haré! ¡Basta, ya! ¡Ya no empiecen con el collar o el maldito caballo! Comportándose de esa manera, solo le hacen daño a mis hijos. Díselo a tu exmarido. Óiganme bien, les digo a los dos. ¿Y tú qué estás haciendo aquí?
¿Qué demonios haces aquí, Arif? Obviamente viniste a empezar una pelea. Vine a decirle que sacara el caballo de donde lo tiene, porque él fue el que lo rompió. ¡Ya basta! ¡Basta! Me tienen harta los dos. ¡Los dos! Tú, Arif, eres como hermano de mis hijos. Y tú eres su padre. De otra forma, ninguno significa nada para mí, ¿queda claro? No hay lugar en mi vida para ninguno, no. No hay hombre, no hay matrimonio, no hay relación. No están escritos en mi destino y ya me cansé. Y dejen de pelear con mi destino. Dejen de pelear entre ustedes por mí. Porque yo no quiero a ninguno. Todo lo que quiero para el resto de la vida de mis pequeños hijos es su felicidad, salud y bienestar, y mi propia salud. Pero no puedo tener nada de eso por su culpa. No te quiero. No te quiero. ¿Está claro? ¿Ya entendieron? No me interesa ninguno y no quiero que ustedes vuelvan a molestarme. Por eso les exijo que dejen de pelear. Los niños escucharon todo el ruido que hicieron. Y ya estoy muy cansada de mentirles por ustedes. ¿Cuántos años tienen? Debería darles vergüenza. Vamos, Arif. A tu departamento. Ahora. Fue lo que yo pensaba. Su padre está acomodando los muebles, por eso hizo tanto ruido. Vamos, lávense las manos y la cara. Después van y se cambian de ropa. Irán con su padre cuando yo vaya a trabajar a casa de su abuela. ¿Seida no irá contigo? Seida estará con Arda todo el día de hoy, no puede. ¿Por qué no jugamos también con Arda? Claro, pueden jugar. Vayan con su padre primero y pregúntenle. ¿Podemos llevar unos juguetes arriba con papá? Claro, sí pueden, hijo. Cariño. Ay, ay, mi amor. ¿Me extrañaste mientras estaba haciendo cosas en la cocina? ¿Eh? Hola. Doruk tiene dos de esos crayones, así que quería darle uno a Arda para que pinte. Sí, dile que muchas gracias. Por nada. Hola, Arda. ¿Cómo estás? Ten tú, dáselos. Arda, ella te trajo unos lindos crayones. Mira, Doruk te los mandó. ¿Eh? Podemos hacer dibujos juntos. Ya pude hablar con Emre anoche. ¿Sí? Arda va a venir todo el verano a Estambul. Ay, qué bueno, Seida. Me da mucho gusto. Lo digo en serio. Pero no se quedará conmigo. Vendrá con mi madre y estarán juntos. Emre rentará una casa para ellos.
Verán un par de doctores para conseguirle educación especial. Y él no se quedará conmigo, pero... es obvio que no sé cuidarlo. Soy su madre, pero no sé cuidar a mi bebé. Seda, ni lo digas. Eres buena madre. Lo eres. Ve el lado positivo. Tu pequeño estará aquí, cerca de ti todo el verano. Podrás verlo cada momento que quieras. Pasaremos tiempo juntos, jugaremos cosas, haremos días de campo. ¿Te parece? Todos juntos, ¿sí? Suena bien. Pare aquí. Taxi. Muchas gracias. Sastrería en... Voy a levantar hasta que termine de armar la tienda. Hay mucho espacio, ¿de acuerdo? Sí, papá. Está bien. Creo que el regalo de mi tía Sirin es genial. Yo abro la puerta. Hija, no abras sin preguntar quién es. ¡Sorpresa! Ah, tía. Ajá. Mi tía vino. ¡Hola, tía! ¡Leru, guapo! ¿Cómo estás? Buenos días, cuñado. ¿A qué viniste aquí? Les prometí a mis sobrinos que vendría a conocer su casa nueva. Y yo siempre cumplo. ¡Qué genial, qué genial, qué genial! ¿Me invitas a pasar? No, no te invito. ¿Por qué? Porque ella no puede, hijo. ¿Por qué no puede? Así es, ¿por qué no puedo, cuñado? Porque no eres bienvenida en esta casa. Por ningún motivo te quiero adentro. Ustedes no se preocupen, niños. Los veré cuando vayan a su casa. Voy a quedarme con ustedes varios días. ¿Ahora de qué hablas? Me quedaré con mi hermana algunas semanas. Espero que no te moleste. Es mejor que te vayas. Largo. Bien, niños, a jugar. Terminemos de armar la tienda. Nos vemos, Aida. Nos vemos bajar. Ten un buen día. ¡Ah! Buenos días, hermana. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué viniste? Ah, tuve una discusión con papá. Entonces él me corrió. Así que pensé que podía quedarme en tu casa unos días.
Pero quise conocer la casa de mi cuñado primero. Porque su papá lo puede mantener. Se volvieron locas las dos. Solo díganme que no me puedo quedar. No puedes quedarte. Está bien, te puedes ir. Ay, no me emociona quedarme en tu horrible apartamento. ¿Qué estás esperando? Lárgate. Lo haré. Largo. Entonces voy a quedarme con Emre. No te quedes con Emre, quédate conmigo. Deja que haga lo que quiera. Claro, amiga. No creo que entre Emre y ella exista esa clase de relación. Sirin solo lo dijo para molestar. Eso pensé. No va a quedarse con Emre. Con Swat tal vez para enfurecer a su padre. Lo conseguirá quedándose en casa de Swat. Es lo que acabará siendo esa psicópata. Ay. ¿Qué tienes? ¿Qué sucedió? Emre, algo terrible ha sucedido. Mi papá y yo tuvimos una discusión muy fuerte y me corrió. Todo fue por culpa de mi asqueroso cuñado. Fui con mi hermana a pedirle ayuda, pero ella también me corrió. ¿Puedes creerlo? No me quiso ayudar. No puedo soportar tanta injusticia. Es que no tengo idea de cómo resolverlo. Y ahora estoy desesperada. Está bien, ya no llores. Vamos a hacer esto. Ve a la cafetería, ahí nos vemos. Está cerca de mi casa, ¿sí? Muy bien, gracias. Entonces ya voy en camino. No puedo creer que mi hermana me corriera de su casa. Aun cuando pese a todo, yo la apoyé todo este tiempo. Además de que siempre la apoyé dándole dinero. Y también emocionalmente. Las personas son tan malagradecidas, Emre. Entiendo, ya no te sigas torturando. Tengo que hacer algo, pero estaré en la cafetería en 10 minutos. Perfecto, ahí te veo. ¿Papá? Sí, dime, hijo. ¿La tía y tú no son amigos? Así es, hijo. Entre la tía y yo hay problemas. Además, estoy un poco molesto con ella. ¿Por qué estás molesto? Mamá se molesta con ella seguido. Y al abuelo también le pasa. Es que tu tía Sirin hace molestar a las personas. ¿Por qué? La verdad, no sé. Es que es su forma de ser. Y además todos tenemos nuestras diferencias. Pero Arif tampoco te cae bien, ¿no es cierto? No es que no lo quiera. Solo no se llevan muy bien. Así es. Ustedes no son muy buenos amigos. Pero Arif es una muy buena persona. A mí me cae muy bien. Ah, ¿en verdad? Sí, claro. Ayuda a todas las personas. Él nos ama mucho. Siempre nos da pan tostado. Y nos lleva de paseo. ¿Y qué más? Llevaba a mi mamá al hospital todo el tiempo. Y nos llevaba a la escuela cuando ella enfermó. No quería vernos llorar cuando mamá estaba triste. Él siempre ha ayudado al abuelo y a Seida también. Quiero a Arif. ¿Por qué, hijo? Porque él quiere a mi madre. Mi madre también lo quiere a él. Farmacia.
Café El Puerto. No sé cómo agradecer todo lo que haces por mí. No hay nada que agradecerme, eso es ridículo. Quédate conmigo el tiempo que necesites. Tengo una habitación en la que puedes estar muy cómoda, pero si te incomoda mi presencia, puedo quedarme con mi madre. No, ¿por qué me incomodarías? Tenía miedo de que me dijeras que sí te incomodaba, ya que sería una tortura para mí quedarme con mi madre un tiempo. ¿Ves? Ya te hice sonreír. ¿Nos vamos? Está bien. Yo llevo tu maleta. No te molestes. Ay, Siri, no es molestia. Muy bien, traje el té recién preparado. Gracias, papá. No hay té para ti si no sonríes un poco. Te lo agradezco, Ember, gracias. Disfrútalo mucho. Ten, mi amor. Gracias, cariño. Que lo disfrutes. Por cierto, ¿cómo abotono estas camisas? El botón de hasta arriba, déjalo abierto, así las colgaremos. Tienes impresionada. Eres muy talentoso. Te lo agradezco. ¿Y cómo te fue todo el camino con tu hijo? Nunca pensé que harías algo así. La decisión que tomaste fue realmente impulsiva. ¿Por qué apareciste hasta ahora, eh? ¿Dónde estabas? ¿Qué te acabas de acordar que eres el padre de este niño? Vamos adentro, mi amor. Entra, mi cielo. Que soy su padre. Ya basta. Mira, estamos bien así, ¿de acuerdo, muchacho? No necesitamos a un padre como tú o una madre como Zeida. Así que vete. Largo, largo. Nunca pretendí hacer esto. En realidad me afectó lo que me dijiste por el teléfono. De que... si a mi hijo le habían hecho la circuncisión, me sentí mal por dentro. Después de todo, había un niño. Así es, él nació sin que yo tuviera conocimiento. Pero es el menos culpable en este caso. Zeida está pagando por todo lo que hizo. ¿Por qué también el niño? Y yo estaré pagando las consecuencias de mi ausencia. Me pregunto eso ahora. No me hace sentir bien. Y es que después de todo lo que ha sufrido la pobre Zeida, yo solo pensaba en lo feliz que se pondría si tenía a su hijo en la circuncisión. Yo lo quise hacer para darle tranquilidad a mi conciencia. Y se sintió muy bien. Tú tienes un corazón que vale mucho, Henry. Y la verdad es que no sé qué decirte. Mira, Zeida me ha hecho cosas horribles. Ella ha jugado un papel importante en mis problemas familiares. Pero sin importar todo eso... me agrada lo que hiciste por ella. Y mi mamá dice que hay bondad en todas las personas.
Tal vez en Seida también exista. Su único error es que el dinero le gusta demasiado. De hecho, Seida es muy bondadosa. Es una buena mujer. Si tú lo dices, está bien, pero yo no estoy segura. Yo supe que Seida estuvo con un hombre casado. Y recuerdo cómo la pobre esposa sufrió demasiado de saber que su esposo la engañaba. ¿Por qué involucrarse con un hombre casado? La verdad no sé, tal vez yo soy muy sensible. Pero también ella salía con el papá de Arif al mismo tiempo. Sí, lo sé, me lo dijo. ¿Qué, de verdad? Por supuesto, ya que Seida es una mujer desvergonzada. Él no le cobraba el alquiler a cambio de su relación y también le ayudaba con los gastos. ¿Qué te parece si mejor cambiamos de tema ahora? Ya que seguramente Seida se debe haber visto obligada porque... ¿Quién hace eso por gusto, no? Lo siento. ¿Y cuándo tienes que regresar a Arda de nuevo con su abuela? Mañana. Ah, ¿tan rápido? Bien. Bueno, ¿puedo acompañarte? ¿A Yaloba? Por supuesto, solo si no te molesta. No, Sidin, por mí encantado. ¿Qué tal si de regreso te llevo a un restaurante muy bueno que conozco? Perfecto, súper. Tú siempre me levantas el ánimo, Henry. Ya quiero que sea mañana. Tendré la mejor compañía. Y tendremos un gran tiempo juntos. Qué emoción. Está muy buena. Realmente sabes cocinar muy bien. Te lo agradezco. Te pones esta sudadera. Está limpia, ya la lavé. ¿Eh? Mira. Compré esta blusa para tu abuela. ¿Se la das? Ella seguro te entiende bien, aunque no le hables. Y tal vez me deje entrar a dársela porque estoy con Emre. Se la daré yo misma. Aunque creo que no será posible. Pero no pierdo la esperanza. Ay, ya está aquí tu papá. ¿Por qué habrá venido tan temprano por ti? ¿Qué le sucede? Pudo venir más tarde. Hola. Buenos días. Me despediré de Arda antes de que se vaya. Ay, qué bueno que viniste. Pensé que Emre ya había llegado. ¿Sabes? Antes de irse a la escuela, pasaron Nissan y Doruk a despedirse. ¿Sí? Y ellos abrazaron a Arda tan fuerte. Debiste verlos. Arda estaba feliz. Sí, los dos no hablan de otra cosa. Arda esto y Arda aquello. Nos acostumbramos mucho a ti en un día, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vas a hacer falta. Tienes que volver, ¿de acuerdo? Oh.
Cielo hermoso. ¿Cómo es que Arda te quiso abrazar? ¿Eh? Él nunca abraza a nadie. Yo creo que tienes mucha suerte. Es que Arda me quiere y yo también lo amo demasiado. Por supuesto que te quiere. Porque ¿quién no te podría querer? Aunque hay un par de personas que sí podría mencionar. Bajar. Pienso acompañarlos. Sí, buena idea. Mi madre seguramente se molestará. O quién sabe. Tal vez no lo haga. Sí, a lo mejor no. Tú inténtalo. Seguramente ese sí es su padre. Ya llegó tu papá, Arda. Buenos días. ¿Ya está listo, Arda? Así es, por supuesto. Le llevaré esto al señor Emre. Buen día, señor Emre. Buenos días, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias. Dame eso. ¿Dónde vas, Ida? Pienso ir con ustedes. Es para que Arda no vaya solo todo el camino. Y así yo paso más tiempo con mi hijo. No puedes venir, Ida. ¿Por qué? Se lo prometí a tu madre. Está bien. No me bajaré del auto para que no me vea. Zeida, por favor, entiende que no puedes venir. Cumplí con traerte a nuestro hijo, pero hice una promesa. Es que no quiero traicionar la confianza que deposito en mí. Acompañarlos hasta abajo. Está bien. Yo iba a ir a casa de mis padres. Los despedimos y luego vamos con mi mamá juntas, ¿sí? Uh-huh. Cuidado. Ay, Arif. Es que Arda dejó su agua. ¿Me puedes dar un poco? Está bien. Buen día. ¿Por qué está ella en tu auto? Zeida, por favor. No voy a responderte con tu hijo presente. Zeida, ¿quién eres tú para preguntar quién viaja en mi auto? Escúchame, si fuera alguien más no me entrometo, pero no dejaré que mi hijo viaje en el mismo auto que esta arpía. Mejor te espero adentro. Ella quiere discutir como es su costumbre. Bueno, linda. Lárgate con ella. Zeida, calma. Te pido por favor que te tranquilices. ¿Qué querías que hiciera? ¿Eh? ¿Qué puedo hacer? ¿Quieres que mande a mi hijo con esa víbora? Zeida, no hagas que me arrepienta de haber traído a Arda. Sé sensata. Puedes subirlo al automóvil. No hagas que me moleste contigo. Porque te juro que puedo hacer que no lo vuelvas a ver. ¿Es en serio? Tú no sabes lo que esa mujer ha provocado. ¿A quién sedujo? ¿Qué familia destruyó? No tienes idea cuántas vidas ha arruinado. Zeida, cálmate. Lo lamento, señor Emre. Ella está un poco alterada. Ya es suficiente. Yo lo sé todo, ¿de acuerdo?
Sé que nadie le creyó cuando su cuñado no dejaba de acosarla. Sé que todos la dejaron sola con ese hombre y no la defendieron. ¿De qué hablas, Emre? ¿Mi hermana Sirin le dijo eso? Bajar, disculpa, sé que no es tu culpa. Pero lo que le hizo tu esposo a ella es horrible, aún no lo entiendo. Sé que no ves la verdad porque lo amabas. Y que aún no puedes aceptar lo que realmente pasó. ¿Cómo pudiste creerle a esa Seida, estúpida? Seida, calma, estás asustando a Arda, no alces la voz. Que se lo lleve. ¿Bajar? Seida, déjalo ir, ¿sí? Ven, precioso, vamos. Arda, ven. Voy a meterlo. ¿Vamos al auto, sí, Arda? Ven, mi cielo, te sentaremos. Ven. Una, dos, tres. Regresa pronto, mi niño. Mamá te ama. Buen viaje, mi amor. Mi vida. Te amo, ¿eh? Listo, campeón. No te preocupes. Yo cuidaré a tu hijo como nadie. ¡Seida! No tenías por qué mojarla. ¿Qué estás haciendo, Seida? ¿Lo que hiciste? Espera, Sirin, por favor, tranquilízate. Te compraré algo nuevo en el camino, te lo pido. ¡Emre, estoy empapada, mira! Lo sé, pero no actúes como ella, ¿de acuerdo? Todo está bien. Maldito. Qué estúpido eres, Emre. Se hizo pasar como una víctima y culpó a Sarb de todo lo demás. ¿Cómo se atreve a decir que la acosaban y que nadie le creía? Henry sí le creyó todas sus mentiras. Por ser tan imbécil, se merece una mujer así. Que se casen y que vivan un infierno. Pero el único que sufrirá será mi hijo si eso pasa. Que olvide a su padre de una vez. Esto no será así de fácil. ¿Qué? ¿A dónde vas? ¿No iremos con tu mamá? Sí, iremos con mamá, pero haré algo primero. Oye, ¿a dónde vas? Ya verás. ¿Vas a subir con Sarp? ¿Cómo para qué? Ya me fastidié de que la maldad de mi hermana siempre gane y se salga con la suya. La detendré esta vez. ¿Qué quieres decir? Porque yo iba a derramar unas cuantas lágrimas por mi hijo, pero ya no me lo permitiste. Necesito pedirte un favor. Es importante. ¿Qué necesitas? Llama a Piril ahora. ¿Para qué llamaré a Piril? Le pedirás que envíe las fotografías al señor Emre de inmediato. Duele cuando pienso en eso. Yo era una joven chica a la que acosaron una vez. Pero su familia no la quiso escuchar. ¿Por qué? Porque Bahar estaba enferma.
a bajar, nadie debía molestarla. Sí, está bien. Yo tampoco quería alterar a mi hermana, y menos con eso. La amo tanto como ellos, pero entonces, ¿qué, lo mío no les importó? La verdad, tengo pesadillas. Por años las he soportado. Me levanto y veo su rostro siempre. Y todas las noches tengo estos sueños que vienen a mí sin que yo pueda evitar soñarlos. Linda, ya no te tortures. Yo sé que no es fácil, pero te pido que ya lo olvides. No lo pienses más. Por favor. Esa es mi familia. ¿Cómo me pudieron haber abandonado? Tendrás tu propia familia. Sastre Ender. Ember, amor, Bajar llamó. Pero dijo que no se sentía bien. Me preguntó si no importa si hoy no viene. ¿Qué tiene? ¿Por qué no se sentía bien? La verdad, no sé. Es que está cansada. Espero que no se agrave. Es que en este momento ella tiene que cuidarse y no debería de estar sufriendo. Y hemos dejado que venga a trabajar en vez de que descanse. Soy un verdadero estúpido. Calma, está bien, no te preocupes. No pienses en lo peor. No hace falta. Cierto, así es. Es que yo me angustio. Hatice, ¿sabes si ella se desmayó? La verdad no sé. Ella no me dice nada. Bueno, voy a ir a verla. A lo mejor la llevo al hospital y le aviso a Yale si la necesito. También yo voy contigo a verla. No, tú no. Recuerda que hoy recogerán una parte. Yo la llevaré al hospital, amor. Lo bueno es que el papá de los niños los recogerá en la escuela. Tú ponte a trabajar. Hatice, me llamas en cuanto sepas qué le pasó, ¿de acuerdo? Por supuesto, yo te llamo, no te preocupes. ¿Puedes detenerte en esa estación de gasolina? Quisiera bajar un momento para poder lavar mi rostro antes de continuar. ¿Qué haces, campeón? Recibiendo imágenes. Esperas, vámonos. Esperaremos. ¿Qué esperamos? Al taxi. ¿Un taxi? ¿Qué pasó? ¿Se descompuso el auto? No, el auto no está descompuesto. Yo dejaré a Arda en Yalova por mi cuenta. Tú subirás al taxi y volverás a Estambul. ¿Qué? ¿Estás bromeando? No, no es broma. Voy a dejar tus cosas en la cafetería. Luego vas por ellas. Ya llegó tu taxi. Por cierto, no te preocupes, no tienes que pagar. El taxi te dejará donde quieras. Emre, ¿qué está sucediendo? Será mejor que te detengas, porque esta broma ya no es graciosa. ¿Qué, no ves lo que me acaba de pasar?
Ven, subamos al auto, por favor. Recibí unas fotografías tuyas. Acabo de verlas y resulta que eres tú con tu cuñado, quien según tú te estaba acosando. ¿Qué? ¿Qué? Eso digo. A mí me parece que te ves muy contenta junto a él. De hecho, tus ojos brillan de felicidad. ¿En verdad, hijo? ¿Qué les dijiste? Les platiqué sobre mi fiesta, sobre lo que jugamos. Les conté de todos mis regalos y de todo lo que hice ayer. ¡Papá! Excelente, muy bien. Mira, ya salió tu hermana. Mi niña, mi princesa. Dame tu mochila, mi cielo. Hola, Doruk. Cargaré esto también. Muy bien, vámonos. Vamos, vengan, mis niños. Con cuidado, hijo. ¿Te está doliendo, campeón? Esas fotos no son reales. Son un fotomontaje, ¿comprendes? Las produjeron, ya que son falsas. Te estoy diciendo la verdad, te lo juro, por favor. Por favor, Emre, te pido que me creas. Te prometo que es un fotomontaje. ¿Fotomontaje? ¿En verdad? Guarda silencio. En serio. Es peor si sigues dando explicaciones. ¿De qué clase de mujer me enamoré? El corazón es como las moscas. Lo atrae el azúcar o la basura. Lleve a la señorita donde le pida, ¿de acuerdo? No sabes el error tan grande que cometes. ¿Mm? Pero esto lo vas a lamentar. Muy bien, perfecto. Tómate esto. Me siento mal por culpa de lo que hice hoy, amiga. El señor Emre ya debe haber visto las fotografías. No estuvo bien. Sí. Bueno, es porque tú eres buena persona. Mira, Siren está acostumbrada a ser malvada. Papá te está llamando. Debe estar angustiado por ti. Déjame contestarle. Si me escucha, se va a tranquilizar. Hola, papá. ¿Cómo estás? No te preocupes. Yo estoy bien. Oh. Ay, también estoy bien. Me da mucho alivio escuchar tu voz. Bajar, ¿qué te pasó, hija? Nada pasó. Yo me siento muy bien. Solo estoy algo mareada, por eso quise quedarme a descansar un poco. Pero no te preocupes, no tengo nada malo. Por favor, ya no tienes de qué angustiarte, ¿está bien? No voy a hacerlo, porque pensaría que pasa algo malo. Yo no pensé eso, ¿no? Solo necesitas reposar. Mira, Zeida está aquí conmigo. Y mi mamá viene en camino, aunque le dije que en realidad no tenía que venir. Así que no te preocupes. Perfecto. Está bien, tú... Solo cuídate mucho, ¿de acuerdo? Bajar.
Si algo ocurre, ¿me avisas rápido, por favor? Está bien, voy a cuidarme. Te aviso si algo sucede, pero nada pasará. Yo te amo mucho, lo sabes. ¿Verdad que nunca lo olvidarás, papá? Por supuesto. Yo también te amo. Mi hermosa y fuerte hija. Yo te amo hasta el infinito y más allá. Una de las mejores cosas que me sucedieron en la vida fue haberte conocido. También a Seida y... Esta tonta ya está llorando otra vez. Es tan sentimental. Mi amado padre, te mando todo mi amor y cariño. Hablaremos más tarde. Cuídate, mi niña. Hablamos después, entonces. Hasta luego, Bahar. Te hablo luego, papá. Muchas gracias. ¿Por qué hablaste de esa forma? Era como... ¿Cómo hablé? Como diciendo adiós. Ay, estás loca. Yo no hablé así, amiga. ¿Tú sabes por qué no citó? No. Me perdió la confianza y ya no habla conmigo. Te apuesto a que se enteró de todo lo que nosotros hicimos. Si fuera así, el señor Zarpa me lo habría dicho. Él me dijo que lo habíamos fastidiado. Debe ser algo más. Además, con toda la conmoción que hubo, ellos no pudieron haber hablado. ¿Por qué estamos aquí entonces? Tengo un mal presentimiento. Nesir, sus invitados acaban de llegar. Esta música que puse me recuerda que en la vida hay ciertas cosas que jamás se pueden perdonar. Tal vez sea porque simplemente no puedo olvidar. Me recuerda tanto la felicidad como la pena que sientes y olvidas. Es por esa razón que hoy estamos aquí todos. Desearía poder olvidar la muerte de Mert por un breve instante. Pero me aterra olvidar los días de felicidad que pasamos mi hijo y yo juntos. No entendieron nada de lo que les dije, ¿verdad? Ni una palabra. Es porque ninguno ha perdido a un amado hijo. Tú siempre perseguiste el dinero, pero nunca apreciaste que tienes vida. En lugar de devolver lo que no es tuyo a esos niños, te lo quedaste para poder ser más rico. Pero... Mátalo. Llamada de Sirin. Contesta tu teléfono, maldito viejo, que contestes el teléfono. Yo te protegí cuando Swat te despidió y echó a la calle, y confié en ti. Con mi vida. Fuiste la persona a la que más confianza le he podido tener.
Pero tú fuiste el que esa noche le dio nuestra ubicación a la policía. Y le hablaste a la abogada. Me traicionaste. Así es, señor. Tú me traicionaste por salvar a tu hermano. Conspiraste en mi contra para ayudar a tu hermano que te traicionó antes, ese que te difamó y dijo que eras un ladrón. Así es, señor. Aprecio la lealtad que siempre me has tenido. Pero debes serle leal solo a una persona a la que te ha dado todo, para la que trabajas. Esa ha sido la única vez que me equivoqué, señor. Siempre le he sido leal. Te voy a dar otra oportunidad para que puedas enmendarte y me compenses por tu estúpida equivocación. Quiero que mates a tu hermano. Mira, no tengo que ir al hospital. Solo estoy un poco aturdida, eso es todo. Con que descanse un poco me voy a poner muy bien, ¿entiende? Mi amor, estás pálida y no fuiste a tus chequeos de control. Creo que ya le debería verte. Comprende, mi cielo. Tu mamá tiene razón. También se ha mareado. El otro día se estaba cayendo y apenas si la sostuve. Exageras. Ven, vamos, hija. Muy bien, mamá. Acepto ir para darles tranquilidad a ustedes. Van a ver cómo no hay nada malo conmigo. Estoy algo aturdida. Yo solo quería descansar un rato. Voy a ir al baño antes de irnos. Estoy bien. De acuerdo. No creo que debamos angustiarnos, porque yo exageré un poco para que fuera al hospital. Pero no le hará daño hacerse un chequeo. Vayan para que la revisen. Está muy bonito el día. ¿Qué les parece si vamos al parque? ¡Vamos! Pero no puedo ir con mis zapatos nuevos. ¿Se maltratarán? Vamos a que te cambies y después podemos ir al parque, cariño. Claro. Despacio, lento. Ajá. Ya estamos cerca. Mamá, te estás preocupando de más. En serio, no necesitas llevarme del brazo. Prefiero ir, así es mejor. Vas a ver cómo te van a decir que me llevaste sin ninguna razón. Lo bueno es que veremos a Yale de pretexto.
Miren, mamá viene caminando. Ah, los niños. ¡Bajar! ¡Hija! ¡Bajar! 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 ¿Qué tienes? ¡Bajar! ¿Me escuchas? ¿Tala, dónde está el auto? ¡Tráeme el alcohol! ¡Bajar! ¡Bajar! ¿Me escuchas? Por favor, dime algo. ¡Bajar! ¿Qué dice? ¿Qué pasó? Por favor, ¿me escuchas? ¡Madre! ¡Bajar! ¡Quítate! ¡Bajar! ¡Que te vayas! ¡Bajar! ¡Bajar! Bajar. Bajar. ¿Qué quieres? Ya te dije que te vayas. Y los niños, por favor, no se angustien. ¡Que te vayas de aquí! ¡Déjala! ¡Deja en paz a mi esposa! ¡Déjala! Bajar. Tranquilícense, compañero, no gana nada. ¡Bajar! ¿Qué sucedió? Lleva a los niños con Zaira. Yo también quiero ir, papá. Quiero estar. Vamos a volver, mamá. No puedes ir al hospital. Calma, tranquila. Nada le pasará a tu madre, ¿de acuerdo? Enseguida regresamos. ¡Ari! ¡No te preocupes!